Thank you.
Sí.
para todos los amigos que están conectados. Bueno, pues buenas noches, gracias, gracias por acá. Estamos compartiéndole algo de lo que es la calenda en honor al dulce nombre de Jesús de la Villa de Xachila, en lo que corresponde al barrio Niño. Gracias allá por su preferencia a todos los que están conectados. Bueno, vemos que estamos en los 108 seguidores o de los que están viendo el video. En este momento la Junta de Festejos del barrio del Niño, pues bueno, está haciendo una entrega a lo que es el presidente de la Villa de Xachila, el doctor Rigo. Y bueno, después de esto vendrá lo que es la danza de la pluma. Y bueno, son tres grupos los que están participando: zancudos, chinas y la danza de la pluma. En este ayuntamiento, pues les doy la bienvenida a los integrantes del comité de festejos del barrio del Niño, así como a mayordomo, a la madrina de calenda, y como es costumbre, pues damos la autorización para que continúen con este recorrido, haciéndoles hincapié que estamos ante un problema de una contingencia y que tomen todas las medidas necesarias, como utilizar el cubrebocas, no saludarse ni de mano, ni de beso, ni abrazos, y que no bajemos la guardia porque estamos en un problema bastante, bastante serio. En las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, pues van a tener que cuidarse mucho para evitar la propagación del COVID. Y quiero desearles el mejor de los éxitos en este recorrido, y pues que viva el barrio del Niño, que vivan nuestras costumbres, que vivan nuestras tradiciones. Y quiero pedirle también aquí a nuestro presidente de la Junta que nos haga el favor de recibir este pequeño detalle. Por favor, aquí tenemos para ustedes esto. Por favor, por favor.
Por allá todos los que están conectados de antemano por allá, gracias por sus segundos, sus minutos que nos brindaron en esta transmisión, los que se conectaron desde la vía de Zaquila. Bueno, esto fue parte de la calenda del dulce nombre, bueno, lo que es en el centro de la vía de Zaquila, lo que son las gradas y el municipio. La calenda pues va con camino a lo que es el barrio de la Soledad, San Jacinto, y bueno, en un ratito más, cuando llegue a lo que es el barrio de San Sebastián, les volvemos a compartir el video allá en lo que es la esquina del barrio de San Sebastián, que también es muy tradicional, donde hay espacio para apreciar las calendas acá en la vía de Zaquila. Y bueno, en un rato más aproximadamente, le calculamos como en una hora, ya que van pocos grupos en esta calenda, les estaremos
por ahí llevando nuevamente la transmisión a través de nuestra página de Producciones Pepe. Bueno, y gracias, gracias allá para todos los que se conectaron, los que comentaron. Y bueno, al ratito les seguimos compartiendo la calenda, ya que pues ahora sí que nada más nos dimos el tiempo para todos nuestros amigos que tenemos allá en el Face, a los que siguen nuestra página, pues apreciaran lo que es esta calenda acá en la villa de Zaachila. Y bueno, pues acabó de pasar ya en lo que es el municipio. Allá para José Martínez, para... dice saludos amigos desde aquí de Mexicali, para Cira Martínez, a Anita Ruiz, Maximino Cruz de California, Ángel Matías, para Decker Guzmán, Maggie Cristóbal y bueno, muchos más que se estuvieron conectando. Gracias, gracias. Les volvemos a repetir aproximadamente en una hora en lo que el recorrido va por el barrio de la Soledad, San Jacinto. Y bueno, ahí en San Sebastián, en la tradicional esquina de San Sebastián, al lado de la iglesia, ahí les estaremos llevando nuevamente las imágenes de este recorrido. Bueno, nos despedimos. Y bueno, gracias, gracias por su preferencia. Saludos. Dice por acá, dice quién es la madrina de calenda. Y gracias, allá dice para Adrián García, saludos desde Brisport. Órale, pues al ratito nos volvemos a conectar aproximadamente en una hora en lo que va para el barrio de la Soledad y parte de San Jacinto, la calenda. Nos volvemos a conectar aquí, pues bueno, vamos a checar la hora, son las 8, le calculamos que como a las 9 estará pasando por ahí y nuevamente les llevaremos las imágenes. Gracias y buenas noches, amigos.